Cuba aprobó por unanimidad una nueva ley electoral que mantiene en el Parlamento el poder para elegir altos cargos. Con la votación del sábado, el país quedó listo para volver a un sistema de gobierno con presidente de la República y primer ministro. Desde 1976, la Asamblea Nacional es el principal órgano de gobierno del país que se reúne dos veces al año. Sus miembros son elegidos por la ciudadanía en comicios cerrados. Los candidatos han sido previamente seleccionados por una comisión de candidaturas supervisada por el único partido comunista. Todos tienen que ser diputados, el primer concepto, y la legislatura es cinco años, y en esta ocasión, por única vez, una vez que se elijan, terminarán el mandato de esta legislatura. Para, para poder haber hecho otra otra manera, tendría que haberse hecho elecciones completas del país. O, como ocurre en otros países, en que el, el presidente es un cargo propio que no deriva de la Asamblea Nacional. No es, un cargo que, no es un cargo como en Cuba que se aprueba, se elige en la Asamblea y en primer lugar es diputado. Se da por descontado que Díaz-Canel sea elegido como presidente de la República. El Consejo de Estado queda en manos del presidente de la Asamblea Nacional con función legislativa. El cargo de primer ministro, que también saldrá de entre los diputados, será nombrado por el presidente de la República y tendrá que ser ratificado por la Asamblea. Además, se crearán las figuras de gobernador e intendente provincial designados por las asambleas municipales. Según adelantó en junio el presidente de la Asamblea, Esteban Lazo, la elección del presidente de la República será en octubre y la del primer ministro antes de fin de año.